realizando un operativo en los repuestos de motocicletas, donde tenemos denuncia que esos tipos de repuestos compran motocicletas y chasis alterados para luego venderla como pieza. Ocupamos varias motocicletas con la numeración de chasis alterada y motocicletas también que están donde le falta la parte del guía de la motocicleta para ser depurada, a ver si figuran registradas en recuperación de vehículos. Porque han acontecido muchos robos, algunos de ellos con violencia, y se están practicando en motores. Y por eso nosotros andamos dando respuesta a esa inquietud de la sociedad. Muchas personas han perdido la vida porque los delincuentes, aparte del motor, han atentado contra su vida. Entonces, por eso es que tuve este tipo de trabajo que sirve como advertencia para que los dueños de talleres, cuando alguien vaya a reparar un motor o a venderle un motor, le exijan la documentación del mismo, porque en esa falta de prevención se anida el delito.